Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Estoy en un manantial en los montes de Jerusalén y hoy voy a hacer un video espectacular sobre un personaje bíblico llamado Janoj, que si bien la Torá hebrea nos relata solo dos versículos y medio sobre el mismo, no sé por qué, yo sé por qué y por eso les voy a explicar. Los judíos, los sabios judíos, los jajamim prohibieron un libro posterior que se hizo acerca de él. Y les voy a explicar las razones por lo que lo prohibieron. Desde ya, gracias por acompañarme, gracias por visitar la tienda virtual y gracias por seguir los videos que sigo publicando a diario. Voy a salir de este manantial, les voy a mostrar unas bellas vistas de los montes de Jerusalén y les voy a contar sobre este personaje. Shalom. Allí estaba él, Enoc, aquel que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, nos cuenta Génesis 5, versículo 24. Amigos, la Biblia hebrea nos muestra a Enoc como un hombre de profunda espiritualidad que vivió 365 años, un número simbólico que parecería aludir a la plenitud de los días de un año. Este patriarca no fue como los otros, fue un justo en tiempos de injusticia, una luz en medio de la oscuridad, una figura cuya historia resuena como un eco distante en los relatos antiguos. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? Porque si el libro de Enoch existió y fue estudiado, hoy está prohibido en el judaísmo. Hagamos primero una introducción sobre el mismo y les quiero contar de que el libro de Enoc no fue escrito por el mismo Janoj, sino por varios autores desconocidos que vivieron en tiempos anteriores al Segundo Templo, aproximadamente entre el 300 y el 200 antes de Cristo. ¿Dónde? Aquí, en la tierra de Israel, cuando el misticismo y las visiones celestiales estaban en pleno auge. En ese entonces, los temas angélicos y los secretos del cosmos eran asuntos que inquietaban a la sociedad judía. Algunos estudiosos sostienen que fue la escuela de los esenios la que lo promovió, que era un grupo de devoto y ermitaño que se retiró al desierto para vivir en pureza. ¿Se acuerdan, Qumran? Fue escrito en varias etapas, probablemente en arameo y tal vez en hebreo, aunque la versión completa más antigua que se conserva está en Geges, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía. A pesar de estar atribuido a Enoc, el séptimo patriarca mencionado en el Génesis, el libro fue compuesto por autores anónimos que, basándose en historias y tradiciones místicas, crearon un relato extraordinario. Dentro de la fe cristiana, este libro, según tengo entendido, ha tenido un impacto significativo. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo incluyó en su canon bíblico, lo que le dio un lugar especial en sus enseñanzas. También ha influido en la literatura apócrifa cristiana y despierta el interés de algunos estudiosos por sus temas místicos y proféticos. Enoc, en la tradición cristiana, es una figura que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Para el cristianismo, Enoc se convirtió en un símbolo de santidad y profecía, y en su libro recibe revelaciones que abarcan temas profundos como la caída de los ángeles, visiones del juicio final y el fin de los tiempos. Estos temas resuenan con las creencias cristianas sobre el apocalipsis y el juicio divino. Sin embargo, en el judaísmo, como les dije, Enoc es una figura de justo, pero su vida no se explora más allá de lo que dicen aquellos dos versículos y medio del Génesis 5. Su libro no es parte de nuestra Biblia hebrea y la tradición judía ha evitado su lectura y lo ha excluido de sus enseñanzas. Los sabios judíos lo consideraron un texto que traspasa los límites permitidos de la sabiduría humana y el conocimiento místico, pues su contenido inquietante en sí desafía las enseñanzas tradicionales. Ellos nos dieron 10 poderosas razones que se entrelazan con la historia de Janoj, razones que revelan el porqué de su exclusión y su prohibición. El libro de Enoc contiene revelaciones misteriosas sobre el mundo de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, según el libro, descendieron a la tierra, rompieron las leyes divinas y se unieron con mujeres humanas, generando gigantes llamados Nefilim. La Torá es clara, dijeron los sabios. Los cielos pertenecen a Dios, pero la tierra la dio a los hijos del hombre.
Para el judaísmo, el acceso a lo celestial solo es permitido a través de los profetas, y explorar este mundo es como desafiar los límites impuestos por Dios mismo, y esa fue la primera razón. La segunda, dicen de que el libro narra cómo los vigilantes, entre comillas, enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, como el uso de metales para armas y el control de los astros. Este conocimiento para la sabiduría judía está reservado para Dios, y traspasar ese umbral sería una rebeldía, herejía. En Deuteronomio 29:29 nos dijeron: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. El judaísmo entonces no se aventura en conocimientos ocultos. La tercera razón que nos dijeron es de que el libro de Enoch contiene profecías del fin de los tiempos, visiones de juicio y destrucción. En el judaísmo, la profecía está profundamente regulada y solo es otorgada a aquellos elegidos y llamados explícitamente por Dios, como Isaías o Jeremías. Por eso, un texto de origen desconocido que relate Apocalipsis no puede ser aceptado, pues los profetas que nos hablan en nombre del Señor perecerán. El cuarto motivo, la cuarta razón, es de que muchos estudiosos creen que el libro de Enoch fue influenciado por mitologías de otras culturas, especialmente las persas y mesopotámicas. Para el judaísmo, aceptar doctrinas extranjeras diluye la pureza de la fe, como está escrito en Éxodo 23, no tendrás otros dioses. Entonces, es una advertencia que obliga a la preservación de la pureza espiritual. La quinta razón es de que el judaísmo se basa en una cadena de transmisión que va desde Moisés hasta los sabios de cada generación, nos dijeron los sabios. La Mishná y el Talmud no mencionan a Enoch como un texto canónico, lo que indica que no se consideraba inspirado. El judaísmo enseña que las escrituras fueron selladas y nada puede ser añadido ni quitado. Sexto motivo. Los sabios judíos advirtieron contra las prácticas místicas no supervisadas. La historia de los cuatro sabios que intentaron ascender en el jardín de las manzanas muestra el riesgo de explorar lo desconocido. Solo uno regresó con salud mental. Los otros murieron o enloquecieron. El libro de Janoj tiene un espíritu similar, pues describe un mundo lleno de ángeles y demonios que puede desviar a la persona creyente. La séptima razón es que los sabios sostenían que el hombre debe centrarse en este mundo, en el bien, la justicia, la caridad. El enfoque del libro en conocimiento prohibido, incluso a expensas de la ética, se opone a las enseñanzas de los profetas judíos, como Miqueas en 6:8, que nos enseña a hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. La octava razón es de que, a pesar de su existencia, el libro de Enoch no fue traducido al hebreo, ya que no fue aceptado por las academias rabínicas ni por la comunidad judía en general de aquellos tiempos. Algunos estudiosos lo consideraron peligroso, pues exponía conocimientos que los judíos no debíamos ni buscar ni desear, y por eso lo prohibieron. Si bien se cree que ciertos grupos sectarios pudieron estudiar el texto, esta es la novena razón, la mayoría de los judíos, en especial fariseos, lo rechazaron. Estos últimos promovían una interpretación estricta de la Torá, evitando cualquier doctrina que los desviara de la ley. Y la última razón, el último motivo, es de que su vida misma es un misterio que, para el judaísmo, debe ser respetado en silencio. Su ascensión, sin pasar por la muerte, no necesita explicaciones complejas, porque los secretos de Dios son secretos. Como Moshe, que murió sin encontrar su tumba, el profeta Elías, que se elevó al cielo, Enoch, Janoj, vive en la memoria judía como aquel justo que desapareció porque Dios lo quiso, simplemente. Amigos, aún así, yo creo que su historia nos deja enseñanzas. Enoch es un recordatorio de que existe un límite en la búsqueda de lo desconocido, que el hombre debe respetar el misterio divino y mantenerse humilde. Enoch caminó con Dios, sí, pero caminó sin traspasar los límites. Nos recuerda que en la humildad hay santidad y en la obediencia hay paz. La Torá enseña que los secretos de Dios pertenecen a Él, y en ese silencio reverente también encontramos la fe. ¿Por qué causa tanto temor en el judaísmo, me pregunto?
El judaísmo desconfía de las enseñanzas sobre el fin del mundo que se encuentran en Enoj, ya que esta tradición busca enfocarse en vivir una vida recta en el presente, sin obsesionarse por fechas o profecías catastróficas. El libro de Enoj sugiere una relación entre ángeles y conocimientos celestiales que, en última instancia, podría que los creyentes busquen una espiritualidad no controlada, fuera del marco establecido, algo que los sabios judíos han considerado peligroso. Todo lo que amenaza a su poder, a la tradición judía, bueno, se prohibió en esos tiempos, se prohíbe en los tiempos de ahora. Y por eso el libro de Enoj, aunque fascinante, se mantiene prohibido en el judaísmo tradicional, considerado una obra de revelaciones que sobrepasan los límites permitidos de nuestra comprensión y nos advierte sobre el riesgo de explorar lo desconocido. Amigos, voy a terminar con un cuento que espero lo aprendan mis hermanos de sangre, los judíos. Había una vez, en una aldea remota, un anciano que era respetado por todos los habitantes por su sabiduría y su apego a la ley y la tradición. Él era conocido por sus enseñanzas y su manera de guiar a los jóvenes hacia el camino correcto. Tenía muchos libros en su casa y de ellos solía contar historias a los niños y jóvenes que se reunían alrededor de su fogata noche tras noche. Sin embargo, entre todos los libros de su biblioteca había uno que nunca había tocado. Se trataba de un libro cubierto de polvo, con páginas que el tiempo había comenzado a desgastar. Nadie en la aldea sabía su contenido y se decía que era el libro de Enoj, un texto que, según las enseñanzas de los ancianos, contenía secretos prohibidos. El anciano siempre les advertía a sus oyentes que ese libro contenía misterios tan peligrosos que era mejor no abrirlo nunca. Pero entre los jóvenes que lo escuchaban cada noche había un chico curioso y a menudo se encontraba fascinado con las historias de profetas, ángeles y grandes secretos que los mayores le contaban. Sabía que el anciano era un sabio, pero también sentía una atracción inusual hacia aquel libro prohibido. Cierta noche, mientras todos dormían, el joven no pudo resistir más su curiosidad. Entró en la casa del anciano, se acercó a la estantería y con una mezcla de miedo y emoción tomó el libro de Enoj en sus manos. Abrió sus páginas y comenzó a leer sobre la caída de los ángeles, los secretos de las estrellas y los misterios de la creación. Mientras leía, sus ojos se llenaban de asombro. Descubrió visiones sobre el cielo y relatos que hablaban del mundo como él nunca lo había imaginado. Aunque algunos de los escritos parecían confusos, él sentía que aquellos pasajes contenían respuestas a preguntas que había tenido desde siempre. Al amanecer, el anciano lo encontró leyendo. Con tristeza en su mirada, le dijo: «¿Por qué desobedeciste mis advertencias? Este libro contiene misterios que nosotros, simples humanos, no deberíamos conocer». El joven, con el libro aún en sus manos, le respondió: «Maestro, entiendo su preocupación, pero he descubierto que el libro contiene más que peligros. Tiene historias que amplían nuestra visión, que nos hablan de un mundo que no conocíamos. Nos hace ver más allá de lo que comprendemos». El anciano suspiró, mirando al joven con una mezcla de reproche y respeto. Le dijo: «Quizás tengas razón. Tal vez al prohibir ciertos textos por miedo, también estamos perdiendo algo importante. Pero no olvides que algunos conocimientos requieren muchísima responsabilidad». El joven asintió con la cabeza, entendiendo de que el saber trae consigo una carga que no siempre es fácil de llevar. Sin embargo, comprendió también que no todo lo prohibido debía ser olvidado. Porque en alguna de esas prohibiciones se encontraban también, como lo demostró, tesoros espirituales y culturales que le daban profundidad a la vida. Desde entonces, el anciano y el joven acordaron leer juntos el libro de Enoj en busca de verdades que pudieran ayudar a la aldea sin dejarse consumir por los misterios que escapaban de su comprensión. El anciano, aunque con cautela, comenzó a ver con nuevos ojos el mundo místico y desconocido que había decidido no explorar por tanto tiempo. Moraleja: a veces el miedo a lo desconocido nos priva de valiosos aprendizajes. La prohibición, aunque puede protegernos de lo peligroso, también nos puede alejar de la riqueza que algunos conocimientos nos ofrecen. Lo importante es recordar que no todo conocimiento es peligroso, siempre y cuando se aborde con humildad, respeto
y un espíritu sabio. Listo, amigos. Si es que les gustó, no se olviden de regalarme un me gusta. Los quiero mucho. Shalom.